Me acababa de mudar a una nueva casa, todo parecía normal, no sabía mucho de los dueños anteriores, y para ser sincera no le di demasiada importancia, era mi primera casa propia, trabajaba como enfermera en un hospital, llevaba años trabajando día y noche, había ahorrado lo suficiente para comprarla, la dueña la estaba rematando así que se me hizo buena opción. No me interesó para nada preguntar por qué razón vendía barato una casa tan bonita, lo único que me importaba era tener mi propio hogar. Vivía sola, mis padres habían fallecido hace ya unos años. La primera noche que pasé en la casa no pude dormir bien, ya que se escuchaban ruidos muy extraños que no me dejaban dormir. Lo primero que pensé era que se trataba de ratones, ya que la casa, según me habían dicho, llevaba mucho tiempo abandonada. Era lo más lógico de pensar, así que tan pronto amaneció fui al súper por ratoneras y las coloqué por toda la casa. Me fui a trabajar y en cuanto regresé ya era de noche, así que lo único que quería hacer era dormir. Ya me estaba quedando dormida cuando escuché nuevamente los mismos ruidos de la noche anterior. Quise prender la luz para ver de qué se trataba y si las ratoneras habían hecho su trabajo, pero por alguna extraña razón no pude prender ninguna luz. Por más que presionaba el interruptor no podía, los ruidos no cesaban, pero como estaba demasiado cansada me eché a dormir. En ese momento tuve un sueño demasiado extraño. Vi que junto a mi cama estaba una niña llorando. Su expresión era de demasiada tristeza. Quise preguntarle qué le pasaba, pero no me salía palabra alguna. En ese momento desperté asustada y justo pude ver una sombra caminar hacia la pared junto al armario. Miré el reloj y marcaba justo a las 3 de la mañana. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Quise volver a dormir, pero la imagen de la niña que vi en mi sueño se repetía una y otra vez en mi mente. Al día siguiente me levanté tan tarde que no pude ir al trabajo, era la primera vez que faltaba, así que a todos mis compañeros, incluidos mi jefe, se les hizo muy extraño y llamaron para saber si me encontraba bien. Les dije que sí, pero que había tenido una muy mala noche y que aparte necesitaba arreglar un problema con la luz de la casa. Preocupados me mandaron un electricista, el cual checó toda la casa y notó que todo estaba perfectamente bien. De hecho, en ese momento las luces volvieron a funcionar correctamente. Todo se me hizo realmente extraño, no había razones y no había una explicación lógica del por qué las luces no encendieron esa noche. Luego estaba la niña de mis sueños y la sombra que había visto en cuanto desperté, algo no andaba bien en esa casa. Lo primero que se me ocurrió fue ir a ver a algunos vecinos para saber un poco más de la casa, pero no tuve suerte, ninguno de mis vecinos quiso hablar al respecto. Intrigada corrí a buscar el número de la señora que me había vendido la casa, pero nunca contestó mis llamadas. En ese momento se me ocurrió buscar por internet información sobre la casa. Me quedé paralizada cuando vi a la misma niña de mis sueños en una de las publicaciones. Desaparece menor en extrañas circunstancias y sin dejar rastro. Me quedé paralizada, nunca había visto yo antes a la niña y mucho menos leído las noticias sobre su caso. No supe qué hacer. Cuando llegó la noche tenía miedo de estar sola en la casa, pero no tenía opción. Traté de pasar el tiempo viendo la televisión, pero por un momento el cansancio me ganó, así que me estaba quedando dormida cuando escuché nuevamente los ruidos. La televisión se apagó y quedé completamente a oscuras. Frente a mí vi la figura de una niña, me acerqué a ella y noté que era la misma niña de mis sueños, la niña desaparecida. Asustada le pregunté qué quería de mí, pero la niña solo desapareció sin decir palabra alguna. Muerta de miedo corrí a mi habitación. Estaba decidida a tomar mis cosas para irme definitivamente de ese lugar cuando frente a mí vi de nuevo a la niña con una expresión de profunda tristeza. Solo levantó el brazo para señalarme la pared junto al armario y vi cómo desapareció en él. Sin saber bien qué hacer fui en busca de un martillo y como si me hubiera vuelto loca, comencé a golpear la pared junto al closet. En ese momento la vi, estaba parada justo al lado de su cadáver. Vi cómo la niña me sonrió y desapareció. Llamé a la policía y ellos se hicieron cargo de recoger los restos de la niña. Después de lo sucedido me mudé de la casa. De vez en cuando suelo ver a la niña en mis sueños, pero ya no con la expresión de tristeza. Me queda claro que el fantasma de aquella niña solo necesitaba de mi ayuda para ser encontrada y descansar en paz.